Los años que llevo en mi carrera deportiva, en 39 años patinando, creo que ha sido el mejor homenaje que he tenido en mi vida. Lo he tenido cuando me retiré y no tiene nada que ver con este, porque aquí sí que he visto de verdad el cariño y la gente y sobre todo los colaboradores, sobre todo los sponsors y todo el mundo que estaba ahí. Mogollón de patinadores, muchísimas personas que estaban ahí y sobre todo pues cantera. Estamos creando cantera y es lo importante. Sobre todo los medios de comunicación que también se están dando eco de que somos un deporte que está más en auge que nunca y podemos ser olímpicos dentro de nada, 0 segundos. Bueno, después de la primera edición de la maratón en Huesca, hacemos un balance muy positivo. Vamos a valorarlo un 8 sobre 10 para que sigan mejorando, para que haya una segunda edición el año que viene. El recorrido perfecto, yo creo que la participación también ha sido perfecta y han llenado el cupo de inscripciones. El tiempo muy bueno, la gente se ha ido muy contenta y bueno, a lo personal yo también me voy muy contento y bueno, esperemos que el año pasado venga más gente, que se siga manteniendo esta maratón y bueno, por muchas ediciones más. Pues después de finalizar la primera edición de la maratón en Huesca, nos vamos muy satisfechos con la organización, el circuito, todos los voluntarios, el tiempo ha sido perfecto. Queremos dar un agradecimiento muy especial a la organización por esta invitación tan grata para nosotros, la afición que ha estado ahí apoyándonos y bueno, a Huesca volveremos.